Bueno, yo soy Hugo Giudici, ex vecino del Batallón 121 y integrante de quienes defienden este predio para que se consolide como espacio verde. Y me hago algunas preguntas. ¿Cómo puede ser que en un sector de la ciudad de Rosario, donde viven 250.000 habitantes, este espacio, que es el único de 30 hectáreas que existe en la zona, no sea tomado por las autoridades como un ejemplo para las generaciones futuras y transformarse en lo que es hoy, consolidándolo, o sea, un parque? ¿Cómo pueden funcionarios decirnos que en esta zona sur tenemos 12 metros cuadrados por habitante cuando acá no superamos los 3 metros cuadrados? ¿Cómo puede ser que los funcionarios no sean capaces de encontrar otras zonas para hacer viviendas donde hay enorme cantidad de manzanas, edificios que pueden ser utilizados para eso, y desaprovechar este que es el único espacio verde? ¿Cómo puede ser que detrás de esos funcionarios los periodistas le sigan el juego y no sean capaces de tomar esto como una bandera por la posibilidad de que los integrantes de Rosario y en especial de la zona sur tengan una mejor calidad de vida? ¿Cómo puede ser que jueces que se dicen católicos y que van a misa todos los domingos y que hablan con sus amigos de la encíclica papal que habla sobre el medio ambiente sean capaces de ignorar esta situación? ¿Cómo puede ser que detrás de este parque se piense en hacer viviendas y se piense evidentemente en un negocio, dejando de lado a las personas que viven acá y a toda la ciudad? ¿Cómo puede ser que los funcionarios hoy nos dejen esta calamidad para la futura generación? Yo quiero plantear especialmente desde el punto de vista técnico lo que significa avasallar este lugar. A mí me interesa mucho la ecología urbana. Esta zona de la ciudad es la que tiene menos metros cuadrados de espacio verde por habitante. Apenas llega a 3 metros y la Organización Mundial de la Salud marca de 10 a 15 metros cuadrados. Y además, Naciones Unidas destaca especialmente que tiene que haber lugares, espacios verdes para los niños y adolescentes. Es un mandato a nivel del mundo, global. Acá hay 20 canchas de fútbol donde juegan chicos. Además, chicos que vienen de escuelas que no tienen el espacio físico necesario. Esto es una primera razón por la cual no se puede colocar viviendas y anular este espacio verde. Luego hay otras razones. Desde el punto de vista ecológico, se acaba con una reserva de agua subterránea que significan estas 29 hectáreas. Además, si se toma en cuenta el Laudato Si del padre, del Santo Padre Francisco, esto es una reserva contra el cambio climático, porque esto
permite evitar la contaminación atmosférica. Nosotros no respiramos cemento, respiramos el oxígeno que promueven las hojas de los árboles. Entonces, de esta manera, además, un espacio, algo que no entienden las autoridades, no es lo mismo un espacio de 29 hectáreas, un parque, que dejar algunas vereditas con algunos arbolitos como quedan lindos en algunas maquetas que se presentan. Hay dos funciones urbanas que jamás se pueden mezclar con un parque: vivienda e industria. Y es lo que se quiere colocar acá. Nadie va a poner vivienda en el Parque Independencia. Nadie va a poner una industria en el Hyde Park o en el Central Park. Es cosa que técnicamente es mala praxis, así. Pero aparte, se han incumplido una serie de normas que tenemos en nuestro país. La ley 25.675, Ley del Ambiente de la República Argentina, impide que se construya esto sin un estudio de impacto ambiental. No se hizo. Es necesaria una audiencia pública. Se hizo algo que fue una vergüenza. Los vecinos no podían ni siquiera hablar. Estaban todas las inmobiliarias interesadas, todos los industriales. Entonces, se incumplió una ley nacional. Pero eso no es nada. Se incumplió la Ley de Desarrollo Sustentable de la provincia de Santa Fe. Y además, se judicializó este tema y el juez jamás recibió a los vecinos. No hubo nunca una audiencia de conciliación que la marca el derecho procesal de Santa Fe. Jamás se trató de sentar a los vecinos, que son los damnificados. Se hace malversación de tierra pública. Estos terrenos podían haber sido destinados para uso educacional, institucional, pero no transferirlo a privados que construyen viviendas que después venden. La tierra, como arquitecta te lo digo, representa más del 50% del valor de cualquier propiedad. Acá se regala. Para la industria más o menos lo mismo. ¿Qué industrial no va a venir corriendo cuando le dan un predio? Y esta tierra pertenece a los vecinos, que son los que se quedan sin nada. No, se van a abrir calles, se han cortado árboles centenarios, se ha hecho realmente, se ha destruido patrimonio urbano que no hubo un especialista que lo calificara. Los edificios, todas las fachadas neoclásicas fueron destruidas. Una capilla fue destruida. Yo tuve el protagonismo triste de encontrar a la Virgen tirada entre los escombros y hasta había inodoros que se apuraron a sacarlos. Bueno, todo ese, la Constitución en sus artículos 45 marca que se debe respetar la idiosincrasia de la población, sus creencias, el amor que tiene a un lugar. Todo esto aquí se ha avasallado nada más que para hacer buenos negocios. Eso es mi testimonio en defensa de este predio que quiero mucho y que espero que Dios nos ayude a conservarlo, porque hasta el Papa dice que no sembremos contaminación y tristeza, sino belleza, que esta es la tierra de todos y debemos cuidarla. Destruir esa capilla, no solo fue la Virgen, había un crucifijo, ambas esculturas del escultor Barnes, que para darles una idea, un pequeño bajorrelieve de 60 por 40 centímetros de Barnes se ofrece a $6.000 en internet. Imagínense el valor. El crucifijo no lo pudimos encontrar. Las vidrieras, los vitrós de la capilla donados por todos los vecinos, tampoco se pudieron encontrar más. ¿Dónde ha ido todo ese patrimonio? Es decir, se ha hecho un despojo con respecto a los pabellones. No se llovía porque ahí se alojó Gendarmería cuando vino a cuidarnos ya hace un tiempo acá a Rosario. Las tejas francesas de esos pabellones, tiradas por el suelo, destruidas, son tejas artesanales, todo eso se debió valorar. Mire, hay tres principios de la Ley Nacional del Ambiente que no se cumplieron.
el de prevención. Usted, antes de llegar a un lugar, si hay patrimonio urbano, natural, usted debe prevenir, hacer un seguro ambiental que no se hizo por los destrozos que va a provocar. Segundo, el principio precautorio. Usted no puede avasallar la fe, las costumbres, la idiosincrasia de un lugar, está marcado en la ley. Y tercero, se avasalla hay un principio intergeneracional. Usted debe cuidar los bienes naturales y edilicios o de patrimonio para las generaciones futuras. ¿Qué van a tener las generaciones futuras en vez de un parque y educación? Vivienda de hasta 3 pisos de alto, 60 negocios, más de 34 industrias y, no sé, van a dibujar en los cuadernos el verde que alguna vez hubo en este lugar. Soy nacida en este barrio de Cerradillo y con referencia a estos espacios verdes que hoy día están tratando de ser mutilados, veo con profunda tristeza y amargura que nuestras autoridades no tomen en cuenta el valor que representa para la zona y por ende a todos los ciudadanos, estos espacios. En estos espacios, mis hijos y nosotros mismos hemos disfrutado de días preciosos, cuando estaban los quinchos, las piletas, en fin, todo lo que acompañó al barrio, porque esto son 30 hectáreas, no es solamente este espacio en donde hoy estoy lamentándome profundamente de lo resuelto sin ningún tipo de participación por parte de los vecinos. El hospitalito que teníamos tampoco está, fue muy útil, pero muy útil. Y los parques interiores que hay acá en el Batallón 121, con arboleda añosa, parquizaciones, edificios históricos hoy tristemente demolidos, hacen que pida que haya una entrevista con el juez, que tampoco nos ha querido recibir, y vean la manera de que mejore nuestra calidad de vida, tratando de que este espacio se mantenga como espacio verde para uso de la comunidad y que los edificios históricos sean destinados a educación que tanta falta nos hace a todos.